¿Te gusta comida mexicana o no? Sí, te gusta. ¿Cuál es tu favorita? Enchiladas. Oh, enchiladas. Enchiladas, wow, buen acento. Bueno, entonces, amigos, ya estamos sentados aquí con estas twins, estas gemelas. Una vez más, Brenda, Damaris, no sé ni madres quién es quién. Para arriba. Para adentro. Para adentro. Suscribir, dejar comentario y dar. Hola a todos, ¿cómo están? ¿Cómo están? El coreano de Corea. Hola a todos, ¿cómo están? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a mi canal de coreano. Soy el coreano de Corea de regreso. Sigo aquí en Orlando, Florida. De hecho, el día de hoy también venimos a comer una cocina mexicana aquí en Florida. Este lugar, de hecho, se ve un poco fresa y hay tres mujeres que se están riendo ahorita. Pero vamos a hablarles por qué se están riendo. Vamos a entrevistar, ¿ok? Aquí, vamos. Hola, amiga. Hola. Más fuerte, hola. Hola. ¿Cómo está? ¿Qué son ustedes? ¿Mexicana? ¿Mexicana? No, sí. ¿Hablas español? No. Sí, poquito. Poquito. Ah, poquito. Hola. Muy poquito. Hola. 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 Chile. ¿Chile? Chile. Sí. High five. How are you? Muy bien. Muy bien. Usted habla bien. Oh, gracias. 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 ¿Cómo te llamas? Mindy. 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 Minu. 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 Mindy. Minu. 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 Mindy. Minu. Mucho gusto. Mucho gusto. Okay. Aquí, ¿la comida buena? Sí, muy buena. Muy buena. ¿Todo? Todo. Ah, ok. ¿Segura? Ah, sí. Muy bien, gracias. Oye, amigas, ¿de dónde son? ¿Cómo te llamas? Brenda. ¿Ahí? Damaris. Damaris. ¿Y qué estás haciendo aquí? ¿Trabaja? Ah, ok. Aquí, la comida mexicana, ¿es cierto que sabe chingona aquí? Chingonísima. ¿Cómo? ¿Cómo? Chingonísima. Chingonísima. La comida está chingonísima. Y una pregunta, ¿por qué se parecen un chingo? Porque son gemelas. ¿Quién es mayor? Mayor y menor. Ah, pero más alta. A ver, entonces, amiga, ¿qué es lo que vamos a comer hoy? ¿Qué es lo que voy a probar hoy? Tacos de birria, la especialidad de la casa. ¿Tacos de birria existe aquí en Florida? Claro. Esto es en un restaurante mexicano. ¡Ah, huevo! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva El Salvador! ¡También! ¡También! ¡Viva Corea! ¡Igual! ¡Viva! ¡Viva! Me cayeron súper bien. Entonces, tacos de birria. ¿Tacos de ¿qué birria, más? ¿Qué más? Tacos de carnitas. Tacos de carnitas. Carnita, ceviche. Ceviche. Aquí existe todo. Todo. Como en México. Sí. ¿También vamos a chupar o qué? Claro. ¿Qué vamos a chupar? Margarita. Margarita, tequila. Pásame la botella. Voy a beber. Ok. Entonces, vamos a pasar a mi mesa. ¿Dónde me voy a sentar? Allá. Vamos a ver, amigos, entonces vamos a estar probando una vez más rica comida mexicana. Cocina mexicana. Una vez más. ¡Viva! Acabé así. ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva El Salvador! ¡El Salvador! ¡Viva Corea! ¡Arriba Corea! ¡Arriba Corea! Entonces, aquí empezamos. Ok, bueno, entonces, amigos, aquí estamos en una mesa chingona con este guapotón. Hey, ¿hablas español o no? Un poquito. ¿Poquito? Ah, poquito de español. ¿Hola? No. Hola, ¿no? A ver, ¿cómo te llamas? What's your name? David Klein. David. Hi, David. Mucho gusto. Nice to meet you, David. Nice to meet you. David, what are you eating right now? Enchiladas. Amigos, David está comiendo enchiladas. Do you like it? It's delicious. It's delicious. ¿Cómo? Delicioso. Delicioso, David. Buen Spanish. Buen español. Delicioso. Delicioso. Ok, entonces pediste unas enchiladas. Mm-hmm. Ok. Normally, do you often eat Mexican food? I love Mexican food. Oh, you love Mexican food. I love Mexican food. Say it one more time. I love Mexican food. Okay, viva Mexico. Yeah. I love Mexican food in Spanish, okay? Me gusta comida mexicana. Me gusta comida, comida mexicana. Mexicana. Ah, muy bien, David, muy bien. Gracias, gracias. Muy guapo. Thank you very much. Okay, I'm more handsome. Okay. Thank you, David. Gracias, okay. Gracias. Do you want to say something to my subscribers? Yeah, he's great. Subscribe to him. Okay, okay. Thank you, David. Nice meeting you. Mucho gusto. Mucho gusto. Enjoy your food. Thank you. Adiós. Adiós. Bueno, entonces, Damaris, aquí estamos en el restaurante, ¿verdad? De hecho, este
restaurante Damaris está padrísimo, está bien grande, bien lujoso. Sí, mira. Mírame, es muy fresa este lugar. Fresísima. Fresísima, hay un chingo de personas, muchísima gente aquí, ¿sí o no? ¿Sabes por qué tenemos muchas personas? ¿Por qué tenemos mucha gente? Porque es el mejor restaurante mexicano. La es el mejor. Deliciosa. De hecho, amigos, miren, excelente. Chequen el lugar nada más, está hermoso. De hecho, invirtieron mucha lana, ¿verdad? ¿De cuánto? ¿Cuánta lana invirtieron? Miles. ¿Miles de lana? Miles. A ver, pregúntale al dueño, ¿cuánto invirtieron? A ver, amigo, ¿de dónde eres tú? De Lebanon. ¿De Lebanon? Yes, sir. ¿Y hablas español? Sí, no mucho. Ah, poquito. Poquito. Ah, aquí es internacional. Sí, mi novia es mexicana. Ah, tu novia es mexicana. ¿Cómo se llama? De Estrella. Estrella, dile sí. Algo a tu novia. I love you, baby. ¿Y cómo son las mujeres de ahí? Oh, beautiful. Don't tell my novia. Ah, por eso. Don't tell my novia. Okay, Estrella, di que están buenas. Gracias. Gracias. Estrella, saludos. Saludos. Amigos, aquí tenemos otra mesa que me están viendo y viendo. Yo hablo español. Ah, ¿tú hablas español? Sí. Ok, so where are you from? Yo soy cubana. ¿Cubana? Ah, cubana una... No. La Habana, yeah. Es broma. Okay. Entonces, ¿eres cubana? Sí. Ah, La Habana. Oh, Cuba está bonito, ¿no? Sí. Ok, ¿te gusta comida mexicana o no? Sí, te gusta. Sí. ¿Cuál es tu favorita? Enchiladas. Oh, enchiladas. Enchilada, wow, buen acento. ¿Y él tiene? ¿Él es gringo o qué? Sí, es muy gringo. Muy gringo. Okay, hola. Hola. Hola, hola. Hola, hola. Cuba. Ok, muchas. Saludos, amigos. Say hi. Ok. A ver, ¿hablas español? No. Poquito. ¿Quién es? Poquito. Poquito también. ¿De dónde so? Where are you guys from? Florida. Oh, Florida, claro, eres de Florida. How about you? Jupiter, Florida. Jupiter? Yeah. Jupiter is another planet. Yeah. Es otra planeta. Gracias. Gracias. ¿Tú cómo te llamas? What's your name? Maya. Maya. Maya y... Charlie. Charlie y Maya. Ah, ¿y son novios? Sí. Oh, pareja bonita. Entonces, amigos, aquí vamos a seguir probando enchiladas también. Muy bien, muy bien. Entonces, aquí las vamos a dejar. Okay, saludos. Gracias. Hola, 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 gracias. Pásame la botella. Wow, miren nada más, amigos, aquí. ¿Qué es lo que tenemos aquí, Javier? Bueno, aquí tenemos nuestra champán papi. ¿Champán papi? Champán papi, yes. Viene siendo una margarita regular. Margarita de regular. Strawberry, una frozen strawberry margarita. De fresa. El cual está de fresa, es correcto, el cual está tocado con nuestro champán de la casa. A ver, miren nada más, amigos, miren nada más. Ay, se está cayendo todo. A ver, Javier, pero para tragar esto, necesitas una ambulancia, ¿no? No. ¿Te emborrachas? No, realmente es una margarita muy balanceada. Balanceada. En la cual, pues, tiene 2 onzas de tequila o una onza de triple sec, okay. La fresa natural y se topea con el champán. Ah, perfecto, mira, pero, amigos, nunca he visto esta bebida tan grande ahí en México, pero miren nada más cómo toman aquí en Estados Unidos una margarita una vez más. Papi, ¿no? Champán papi. Champán papi, champán papi, champán mami, no sé ni madre. Muchas gracias, saludo. Cómo no, saludo desde acá, desde Agave Azul. Bueno, entonces, amigos, ya estamos sentados aquí con estas twins, estas gemelas. Una vez más, Brenda, Damaris, no sé ni madres, ¿quién es quién? A ver, amigas, ¿qué es lo que...? A ver, recomiéndame, ¿qué es lo que prueba? Primero, ¿esta madre o qué? ¿Esta qué es? ¿Qué es? ¿Margarita? Champi papi. ¿Champi papi? Champi pompi. Ok, entonces vamos a probar, ¿ok? Okay. Amigos, nunca estoy borracho, pero siempre ando borracho. ¿Te gusta? Wow, amigos, una vez más. Es lo que me trajo Javier hace rato. Javier, sí. Javier. Este tamaño de margarita, en serio. No sé qué va a pasar hoy en la noche. Una temborracha. ¿Un borracha? Una temborracha. ¿Cómo era la canción? Una vez, pásame la botella. Ok, entonces vamos a probar, ¿ok? Estos tacos. ¿Pero tacos de qué es? Carnitas, amigos. Chequen visualmente hablando. Estos tacos lleva cilantro, igual que en México. Está buena este. A mí me gusta mucho. Sí, te gusta. Agárralo. ¿Eh? Ah, ¿no te gusta puerco? ¿Qué te gusta? ¿Te gusta hombre o qué? No.
recomienda, ¿cómo tengo que comer esto? ¿Cómo? Con salsa verde. Con salsa verde, a ver, con salsa verde, amigos, esto es salsa verde. ¡Uy! Sí, por favor. Poquito, poquito. Mexicano come picante. Ah, más, ponmelo más. Más picante. Ya. Yo, con limón. Con limón, literal. Este sí es un platillo mexicano. ¿Verdad? Aquí. Muy mexicano. Porque hay platillos que no parecen mexicanos. ¿En El Salvador hay tacos? No sé. No, no sé. ¿De dónde eres? Salvador. A ver, una. Salud, salud. Para arriba, para adentro y para adentro. ¿Cómo? Taco. ¿Cómo? Para arriba. Para arriba. Para adentro. Para adentro. Para adentro. Mira tu cara. Te encantan, yo sé. Riquísimos. Amigo, está buenísimo. Es un sabor mexicano al 100%. Otro mordida. Vamos a comer sexy. Bravo. Buenísimo. Sin exagerar, es un sabor que podemos encontrar en México. Wow. Hasta chicharrones tiene. Chicharrones. Chicharrones. Ahora estos tacos, chequen. ¿Qué es esto? A ver. Shot. Un shot. Un de tacos. Amigos, un taco literal está adentro de un shot, de un vaso de tequila o lo que sea. ¿Cómo se come? Así. Miren, amigos, así son los tacos. Qué raro, qué raro. Así. Aprovecho. Somos familia. ¿Por qué? Amigos. Son los platillos que no podemos encontrar en México. Por ejemplo, yo nunca he visto tacos que lleva aquí adentro de un shop. Ahora vamos a probar ceviche. Miren, amigos, ceviche, el famoso ceviche de México llega a Orlando. De camarón, ¿no? Sí. Ceviche de camarón. Ay, ¿plátano por qué? ¿Te gusta plátano? ¿Te gusta plátano? ¿Qué plátano estás pensando? Este plátano. ¿Este? ¿Cuál? Ah, este. Vamos a probar el ceviche, ¿ok? ¡Wow! ¡Bravo! ¡Fuerte! ¡Más fuerte! ¡No! Bueno, entonces, amigos, vamos a seguir comiendo con estas dos amigas muy, muy chistosas, muy, muy buenas, Brenda y Damaris, ¿verdad? Entonces, ahorita regresamos con otros platillos y pues vamos a disfrutar toda esta comida porque ya me siento borracho. ¿Sí hay ambulancia o no? Sí. ¿Sí hay ambulancia? Cada 5 minutos. ¿Policía también? También. Bombero. Todo. Cualquier pedo. Perfecto. Entonces, ahorita regresamos. ¡Provecho! ¡Provecho! Bueno, entonces, amigos, amigas, el día de hoy ya está lloviendo fuerte, ¿verdad? Bastante. Aquí, ¿en dónde estamos? En Agave Azul. Agave Park, Azul. Orlando, Florida. Orlando, Florida. Aquí les dejo la descripción dónde estamos. La verdad, Ángel, me encantó la comida. Me alegra mucho que le haya encantado. ¿Tú eres mexicano? Soy colombiano. Ah, okay. Una vez más, aquí no hay mexicano. Colombia, Venezuela, pero pues una vez más es cocina mexicana, ¿verdad? Sí, toda la gente que está like, en back of the house son mexicanos. Son mexicanos, estaba muy, muy súper rico, la verdad, igual que en México. Y había unos platillos que no podía encontrar ahí en México. Algo muy único aquí, ¿verdad? Me alegra mucho que sí, que hemos recibido bastantes complementos, que nuestra comida es tan deliciosa como la comida en México. Exactamente, es lo que me sorprende. No es como que otro tipo de combinación, Tex-Mex. No, al 100%. Auténtico mexicano. Exactamente. Entonces, ¿en dónde estamos exactamente, Ángel? Agave Azul Winter Park en Orlando, Florida. Ok, perfecto. Entonces, visiten, amigo, porque está muy, muy bueno. Y pues ya me voy porque ya estoy bien borracho. Barriga y ya me llené. Entonces, amigo, no se olvide suscribir, darle like, dejar comentarios. Nos vemos en el próximo video con los mejores contenidos. 1, 2, 3, adiós. ¡Viva Florida!